Enfoque Regional, te invitamos a conocer el Coro Manuel Rosé, que se está preparando para un festival muy importante en la ciudad de Barcelona. Desde hace ya un año, el Coro del Liceo Manuel Rosé de la Ciudad de las Piedras desarrolla un proyecto de integración llamado Pico Rosé. El mismo tiene como objetivo desarrollar la cultura local y regional a través de la música popular uruguaya y latinoamericana. Actualmente, el coro cuenta con un grupo de 40 integrantes que son generalmente de cuarto, quinto y sexto grado. Los estudiantes son elegidos anualmente mediante audiciones públicas. En el coro del Manuel Rosé trabajo hace 5 años. La verdad, heredé una tradición coral muy linda, con mucha frescura, con unos chiquilines muy comprometidos, y supe aprovechar esta generación fenómena para poder hacer un proyecto tan ambicioso. El Liceo Manuel Rosé se caracteriza por ser un espacio donde la apertura artística, la danza, el teatro y el canto son elementos importantes para la formación educativa. En el pasado mes de junio, con entradas agotadas, el coro se presentó en el auditorio Nelly Goitiño del Sodre, realizando un gran concierto a sala llena. Fue la primera vez que un liceo público participó de un evento de tal características. La sala Nelly Goitiño del Sodre es un auditorio por excelencia, con unos músicos, con unos técnicos excelentes, que nos han ayudado a poder realizar el espectáculo que hicimos. Sinceramente, podría haber salido todo tan mal, porque eran muchos riesgos, y realmente no tengo objeciones desde la parte artística, musical, pero también desde la parte humana, porque se vivió una instancia increíble. En octubre del corriente año, el coro licial viajará como invitado a la ciudad de Barcelona para presentarse en el Festival Internacional de Coros Corearte. Es una oportunidad para no solamente cantar y ensayar y fortalecer la parte musical, sino también aprender a convivir, desarrollar valores que tienen que ver con el sentido de la responsabilidad, con el compromiso. Estos estudiantes tuvieron que asumir el compromiso de no solamente venir a ensayar, sino no descuidar los estudios, y tuvieron un muy buen desempeño como promedio durante el año 2013, que hubo un promedio de 9 en calificaciones. A su vez, tienen que trabajar en las actividades que sirvan para la recaudación de recursos económicos, porque este emprendimiento cuesta bastante dinero poder trasladar un coro. Estamos hablando de entre 40 y 50 personas, contando a los adultos. Por lo tanto, ellos tienen que asumir un compromiso que no pasa solo por lo musical. Este viaje se proyecta como un gran desafío y compromiso, pero además es una experiencia educativa única, donde se posibilitan múltiples aprendizajes. Relacionado a lo económico, se está trabajando con empresas para lograr que nos financien el viaje y todo ese tema. Y estamos, ensayando mucho, también en la parte del estudio, porque no hay que tener bajas. Todo el trabajo que nos está llevando el tema de viajar nos unió mucho. Es un grupo muy ameno, o sea, nos ayudamos entre nosotros. Es muy lindo compartir la experiencia de tener un grupo así, la verdad. Es como el último tramo, de apretar el acelerador y dejar todo para que salga el viaje. Y se está notando que los padres también nos apoyen, es más que importante eso. Así que estamos más que metidos en el trabajo y en el proyecto. Desde el Liceo Manuel Rosé, te invitamos a conocer más información de la región en nuestras siguientes carteleras. Llegamos al final de una nueva edición de Enfoque Regional.
Antes de irnos, te invitamos a conocer nuestra página en Facebook, Enfoque Regional TV. Y mañana te esperamos para compartir más información sobre nuestra región.